Hey, de nuevo soy Josía y ya sé que no suelo hacer estos videos, pero es que estaba aburrido, la verdad. Y me daba flojera subir otros videos que tengo pensados, así que hice esto porque es el más rápido. Bueno, por algo entraste a este video y por el título, hoy les mostraré 6 juegos, o eran 7 creo, no, 7, creo que eran 6. Bueno, juegos para pasar el rato. Así que bueno, ayer yo estaba aburrido y no sabía nada que hacer y encontré un juego bien chévere y de ahí encontré un montón de juegos más chéverazos que no sabía ni siquiera que existían. Son juegos que están, por así decirlo, ocultos, ya que no están, no los juega tanta gente, pues, pero son unos juegazos que los puedes jugar si es que te aburres de otras cosas. Entonces, he seleccionado los mejores para hacer esta especie de top. Todos los links de los juegos estarán en la descripción. Primero tenemos este juego clásico de mesa que seguramente ya lo vieron o hayan jugado. Aquí en Perú le decimos Jenga y para los que viven debajo de una roca y no saben qué es, consiste en una torre de bloques en la que cada jugador de 2 a 4 personas tendrá que sacar bloques sin que la torre se caiga y luego dejarlos encima de ellas. A quien se le cae la torre pierde, así de simple. Seguimos con un juego clásico de mesa, este es el ajedrez, que no tiene mejor descripción posible. Puedes jugar al ajedrez en Roblox contra un amigo. Si no saben jugarlo, bueno, es un poco largo para explicar, pero hay diferentes tropas, es como una especie de campo de batalla. Entre esas tropas está el peón, el caballo, el alfil, la torre o los reyes, y cada una de estas tropas hace movimientos diferentes con los que puedes atacar a tu enemigo. Ahora nos vamos a otro juego que ya se aleja un poco de los juegos de mesa que vimos antes. Este juego es Defusal. En este juego es una bomba, está inspirado en un juego de una bomba que no recuerdo el nombre, pero este está en Roblox. Se va a jugar de 2 a 4 personas y consiste que una persona puede tener una bomba y él o los otros van a tener un manual de varias páginas en el que dice detalladamente cómo desarmar esta bomba. Pongamos un ejemplo del manual. Si la bomba tiene 3 cables y la luz es verde, corte el primero. Si es azul, corte el segundo. Si no es ninguna, corte el último. Si tiene 5 cables y la luz es blanca, corte el cable del medio. Y mucho más así. Así que descúbranlo ustedes jugándolo. Este juego es un poco más de pensar. Consiste en un láser o incluso varios con el que su energía debe llegar a un nodo. Puedes cambiar la dirección, no puedes cambiar la dirección de este láser, pero sí la de unos espejos. Puedes ir rebotándolo y tal. Y mientras más subas, más difícil se va a poner, obviamente. Y sí, debes pensar bastante. Glass es un juego de esos tipo antiguos que se jugaban en el Nintendo o ese juego que te encuentras en las páginas de juegos online y consiste en un juego 2D en el que tu personaje le tiene que disparar a los enemigos sin morir. Para ello con una tecla puedes reducir la velocidad del tiempo y tener mejores reflejos. Lo único malo de este juego es que es algo corto, yo me lo llegué a pasar en 7 minutos y es de un jugador, pero obviamente 7 minutos porque yo ya tenía experiencia. Y en el puesto número 1 tenemos a Uno, menuda coincidencia. Bueno, si no conoces este juego de mesa, seguro que sí vives en una cueva a 1 kilómetro de profundidad. Si no lo conoces, es un juego de cartas en el que tienes que lanzar una carta del mismo color o número a la que lanzó la persona del anterior turno. También hay cartas con las que puedes agregar cartas a la persona porque gana la primera persona que se queda sin cartas. Se puede jugar de 2 a 4 personas y es perfecto si estás con amigos. La verdad es que no tenía pensado subir este video, pero viendo que muchos hacen tops de lo mismo, tipo Jeffrey, jueguen esto, jueguen así juegos que ya son muy conocidos, quise hacer un top de juegos que sí vale la pena jugar y que además no lo conoce tanta gente. Así que espero que les haya gustado el video y también ayudado. Suscríbete si eres nuevo, dale like y todo lo demás. Y ahora sí que sí, yo soy José y nos vemos en el próximo video. Chao.